Cuentos Verdes. Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La construcción de la doble calzada Cali Candelaria es de gran importancia para el departamento por la gran cantidad de vehículos que se movilizan por esta vía. Pero para lograr el desarrollo de este proyecto fue necesario llegar a un acuerdo para que los diseños aprobados generaran menos impactos al medio natural. Como podemos ver, en toda esa línea hay muchos árboles. Hay muchos amanes y son árboles, el árbol que tenemos al fondo es un árbol de más de 100 años. Entonces nosotros hicimos una reunión con la gobernación y le planteamos que nos presentaran unas alternativas. Ellos presentaron tres alternativas para ver cuál era la que podía ser menos dañina contra los árboles que teníamos en ese parador. Miramos las tres propuestas y escogimos la propuesta que está viendo en ese momento de construcción, donde los árboles que estaban en el separador se salvan, que son árboles notables, que son samanes, y cambiamos estos árboles por árboles mucho más pequeños, que eran cercas, sobre todo en los cultivos de caña de azúcar, los cercos vivos fueron los que se van a tumbar. La modificación a los diseños de la doble calzada Cali Candelaria redujo en un 60% el número de samanes que iban a ser intervenidos. Además, la licencia ambiental contempla una importante compensación arbórea por cada una de las especies que tienen que ser afectadas. En el inventario teníamos aproximadamente 900 individuos arbóreos en la franja. De ellos se tuvo que programar la erradicación de aproximadamente 50 en un comienzo. Cuando ya se procedió con la ubicación de los nuevos diseños, eso lo pudimos bajar a 20, a una afectación de 20 individuos arbóreos notables, y los dos permisos que nos expidió la CBC tenemos que, en el proyecto de manejo, hacer una siembra de más de 5.000 individuos arbóreos, que ya el contratista se encuentra en el desarrollo y en la ejecución de esa parte del proyecto. Para la construcción del puente sobre el río Fraile, la CBC, dentro de la licencia ambiental, otorgó el permiso del uso del cauce del río para poder brindar esa solución vial a toda la comunidad vallecaucana. Nosotros estamos en la ejecución del proyecto Segunda Calzada entre Cabas, entre Cali y Crucero Candelaria. En particular, este proyecto está entre el tramo Cabaza y Crucero Candelaria. Está dividido en tres subtramos, llamémoslo así, desde el crucero Candelaria hasta entrada a Villa Teresa, donde va a haber un óvalo o una glorieta. Desde esa glorieta, pasando por Villa Gorgona hasta un óvalo 2, en lo que se conoce popularmente como Callejón Pío Pío, y un tramo 3 que va desde ese Callejón Pío Pío hasta el crucero de Cabaza. Son aproximadamente 7,4 kilómetros. En este momento estamos en ejecución plena en el tramo 1. Para garantizar que los trabajos se lleven a cabo como quedaron en los diseños, los funcionarios de la CBC harán un acompañamiento continuo al desarrollo de esta obra. Si desea más información sobre los permisos ambientales de la doble calzada Cali Candelaria, puede comunicarse al teléfono 266-0310 de la CBC en Palmira. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si por las constantes lluvias se presenta un derrumbe, ponte alerta, no te arriesgues, detente y avisa. Comunidad avisada no cae en desastre. Una campaña salvavidas de la CBC. Protegemos los recursos naturales del departamento con entrega, dedicación y respeto. Hemos trabajado por más de 6 décadas por el bienestar de nuestro campo y la conservación de todas las formas de vida. ¿De qué sirve disfrutar un día de paisaje y aventura si no lo conservamos? Nosotros estamos listos y tú también lo estás. CBC, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes. Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.